preguntarte sobre la jugada del penal. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la viste? Para muchos no lo era. No sé cómo lo ven desde los zapatos del América. Te preguntaría, ¿fue penal? Ya te pregunto yo a ti. No, a mí me queda muy lejos. Te mentiría. Yo a lo mejor ustedes que tienen la facilidad de poder ver la repetición ahora, y por eso les repregunto, ¿fue penal? Y si fue, hoy bueno, pues nos gana bien Monterrey. Yo creo que es un partido muy parejo, ¿no? Sabíamos que los primeros minutos ellos nos iban a intentar hacer un gol, lo consiguen con 20 y tantos por ahí el gol, pero creo que después nosotros reaccionamos bien, terminamos bien el primer tiempo. Al segundo tiempo recibimos de los mentados goles de vestuario, ¿no? No subimos, pero después el equipo vuelve a tener arreos para poder tener en dos pelotas paradas empatar. Pero, digo, creo que a ver si vuelvo a contestar lo que me comentó tu compañero. Pienso que fue un muy buen partido de ambos equipos buscando estar en una final. Y bueno, hoy creo que Monterrey gana bien también. Siempre es complicado saber, digo, yo quedo muy lejos de la jugada. No alcanzo a distinguir bien. Por eso le comentaba a Natalia que si ustedes que ya revisaron es penal, bueno, pues si es penal y si fue cierto, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero pues no, es normal también la calentura del jugador, sientes que a lo mejor el árbitro se pudo equivocado o no, y lo reclamo dentro del fútbol después de un partido tan como polémico como fue la última jugada, pues se crea ese tipo de discusiones. No, yo creo que también si no mal recuerdo también en casa, creo que pudimos haber hecho uno o dos goles más, no los concretamos. Hoy también tuvimos por ahí alguna que otra acción que pudimos haber hecho el otro gol. Nos habíamos puesto en ese empate a 3-3, que nos daba la posibilidad de estar en la final. Pero digo, yo lo único que te puedo decir, contento con mi equipo. Molaba que dio la cara, vino a... Por ahí siempre me tachan que soy defensivo y hoy intentamos ir a remontar marcadores y por poco lo logramos. Bueno, pues es un equipo muy contundente, lo había mostrado durante el torneo regular, que era una ofensiva muy peligrosa. En México les habíamos cerrado muchos espacios y bueno, aunque también tuvieron alguna que otra ocasión de gol, y hoy bueno, pues simplemente son contundentes y nos ganan bien. Porque gana, y creo que durante todo el torneo regular fue el que hizo bien las cosas, es el líder. Hoy se le da la posibilidad de pelear por una final y bueno, al final también a mí me duele no poder estar en esta final cuando habíamos luchado mucho, cuando nos habíamos sobrepuesto a varias situaciones y digo, bueno, creo que hoy Monterrey es un buen digno finalista, perdón. Eso de merecer no sé, amigo, tenías que preguntar a la directiva. Yo tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de seguir aquí en el club. He trabajado y te reitero las palabras que dije al principio. Yo voy a trabajar y con mucha humildad. Y así lo he hecho, así lo sigue siendo hoy. Y bueno, los directivos creo que es los que te pueden contestar esta pregunta.